canto. O sea, es el tema de las psicofonías, ¿no? De las voces del más allá, y que me parece que es un tema que a todo el mundo os gusta. Vamos a ver unas cuantas psicofonías, ¿no? Vamos a tratar el tema. La psicofonía, la verdad, todo se ha dicho. Hay que siempre tenerla cogido así, que no nos engañen, no nos cuelen trolas, porque sabemos perfectamente que la gente está con unas ganas tremendas de poner una grabadora en el váter y que de repente escuchen ahí, vamos, la revelación más grande del universo. Entonces hay que tener siete ojos y hay que ser muy, muy crítico con esto. Yo, la verdad, las psicofonías que os traigo, todas son de Joaquín, es una persona que agradezco de aquí muchísimo. Gracias por tu trabajo, porque en su día me ayudó bastante con el tema de mi libro de San Fernando Paranormal. Hoy en día, pues no ha seguido subiendo más material, no sé si es que se ha aburrido, lo ha dejado, no lo sé. Pero la verdad que es muy interesante su labor, de aquí en serio se lo agradezco muchísimo. Y hay varias psicofonías que os quiero traer, algunas son en su mayoría de San Fernando, son dos, una de Villaluenga y otra de una que aporto yo, que no es una psicofonía al uso, pero me gustaría hablar también del tema de las psicofonías, cómo se hacen, cómo se pueden hacer, en qué momento puede aparecer una psicofonía y qué es lo necesario. Mucha gente me ha comentado que no hacen psicofonías porque no tengo una grabadora buena, no tengo ni siquiera una grabadora, no tengo nada. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por partes. Para una psicofonía, con tal de tener un móvil que tenga la función de grabadora, vale. Yo tengo una grabadora, vale, tengo una Tascam, es algo muy bueno, pero también utilizo un móvil. Entonces, no hay excusas. Ojo, no hace falta siempre utilizar la grabadora. Es decir, conozco personas y tengo el material, no lo quiero exponer hoy, pero lo tengo, de personas que estaban grabándose por X motivo y en esas grabaciones visuales se escuchan cosas que no se deberían de escuchar. Eso le ha pasado a bastantes personas. A la vista está, también hace poco traje el tema de la niña del cerro y era una foto y se veía. Eso no es una psicofonía, pero prueba vale, como prueba vale. Entonces, no siempre hay que hacer el trabajo de una grabadora. Me voy a poner a decir: hola, buenas tardes, soy tal día y vengo aquí con mi buena fe a grabar, a comunicarme, etcétera, etcétera. Que el protocolo es muy bonito, pero no siempre es lo básico. Lo básico simplemente es que el fantasma o lo que sea se quiera manifestar. Por mucho que tú cojas el protocolo del buen investigador paranormal, te plantes en una casa abandonada, hagas todo lo que tengas que hacer con tu grabadora super ultra máxima potencia, no te va a salir nada. Y si sin embargo estás en tu casa con el móvil charlando y de repente se escucha algo, pues, amigo mío, muchas veces son más las ganas que tenemos que aparezcan realmente las personas o la persona del más allá a comunicarse con nosotros. Dicho esto, vamos a empezar a analizar las psicofonías que me parecen muy interesantes. Vamos a empezar con la primera en el cementerio de San Fernando, ¿vale? No se escucha bien, voy a poner un poquito más de volumen. Está muy claro. Según ponía en la descripción cuando... A ver. Aquí. Es que no sé si se escucha muy bien.
Se escucha o dice muchacho, ¿vale? En la misma descripción, cuando me descargué la psicofonía, lo ponía que él era. Los pasos son de él, ¿vale? O sea, no es un fantasma que esté caminando alrededor de la grabadora. Entonces, él estaba grabando, dándose una vuelta por el cementerio, y se escucha la palabra. Creo que dice muchacho, ¿no? Es que no se escucha bien. Escucha ahí algo. No sé, no se escucha bien. Entonces, él decía eso, que era la palabra muchacho, susurro. Sí, yo, por ejemplo, sí es verdad que admiro mucho las grabaciones de este hombre, pero hay veces que, como he dicho siempre, hay que poner las cosas en duda, no creer a la primera lo que se dice. Y la verdad puede ser que tengamos esa percepción, ¿no? Que creamos que escuchamos algo que realmente pues no se da. Entonces, pues la verdad que es muy frustrante a veces poder escuchar la psicofonía. Ahora vamos a ver otra del cementerio de Villalbenga, que creo que lo de muchacho era aquí y lo otro era otras palabras, pero es que la verdad lo he puesto los 27 segundos que dura y es que no percibo nada, o sea, no escucho bien lo que se intenta decir. A ver si ahora pues tenemos un poquito de más suerte. Ahora sí. O sea, parece que dice eso. Sea, parece que dice muchacho, ahora sí, es en esta entonces. La otra supuestamente era una puerta o algo así. Yo no es que no he escuchado la anterior, era solamente sus pisadas. Entonces, parece que dice muchacho. Yo la verdad sí que puedo hablar bastante bien del cementerio de Villalbenga. He estado allí y sí que es verdad que se escucha bastantes cosas, pero hay que tener siete ojos porque ese cementerio se encuentra en medio de lo que es el pueblo. Entonces, muchas veces, yo cuando fui a investigar allí se nos colaba mucho sonido de afuera. Es cierto que es un pueblo pequeño, pero no es un pueblo grande, pero igualmente las casas rodean el pueblo, entonces incluso había jardines y me fastidiaron la investigación porque empezaron a podar allí el césped, tío, y nos jodieron todo. Suena raro. Pues sí, Rosama, la verdad que suena raro. Yo la verdad, eso de muchacho, no sé que si es que es el mismo roce de la grabadora en su bolsillo o yo qué sé, pero él le asegura que se escucha muchacho. A ver si se escucha otra vez. Supuestamente dice muchacho, ¿eh? O sea, no sé, a mí esta psicofonía era la que mejor se escuchaba. Supuestamente dice muchacho, la verdad. No sé. Pero sí es cierto que ese cementerio es muy bonito, muy interesante. Y. Ah, menos mal. Yo lo escucho, desde luego. Lo que pasa es que, claro, hay que ser muy escéptico, muy crítico con eso. Y la verdad que ese cementerio está muy bien, está muy bonito, está ahí en el centro, no está reformado, se quedó destruido por la invasión de los franceses. Sí, hombre, la distorsión pues siempre pasa, eso es mano de santo, las psicofonías nunca se van a escuchar perfectamente, quizá el audio está modificado para que se escuche, suele pasar que hay que hacer limpieza, pásalo para adelante, pásalo para atrás, a una velocidad, ahora para otra, quita un sonido, añade otro. A ver, añade otro, sobre todo silencios, ¿no? Y al final te se escucha así de distorsionado, pero bueno, algo se escucha. El problema de todo esto es, como he dicho antes, el tema de, sobre todo, ser críticos y no dejarnos pensar que estamos escuchando otras cosas que no son. Lo que sí es cierto que ese cementerio está muy bonito, está muy interesante, tiene mucha historia, pero está todo el centro del pueblo. Y a mí, por ejemplo, como he dicho, cuando fui a investigar, me jodieron toda la investigación porque se empezaron a podar un césped al lado, otro paseando un perro. Aparte del cementerio no se puede visitar de noche, solamente se puede visitar de día. Las llaves te dan en el ayuntamiento, que no está abierto al público.
Entonces vas con la llave, abres y es un poco a veces irresponsable, ¿vale? Aquí dentro, porque en cualquier momento puede entrar alguien y decirme, oye, que he dicho, he ido a pedir la llave al ayuntamiento y la tienen ustedes, ábreme. Entonces estás tú allí con tus equipos y es un poquito incómodo. No sé si es verdad que el cementerio de Villalonga es un cementerio muy interesante, pero que bueno, que puede ser verdad, la verdad, no vamos a tampoco a tirar el trabajo por tierra de este compañero. Aquí tenemos otra de Cementerio de San Fernando, donde creo que se escuchaba algo, no sé. Vamos a ver. Esto era hablando él. Creo que dijo que se escuchaba al final, ¿no? Como no sea lo de la niña, no sé yo, porque aquí no escucho yo nada. No sé, a mí es que, por ejemplo, es una cosa. Esto es opinión mía, ¿vale? Aquí cada uno que haga lo que quiera. Yo pienso que la psicofonía es sale mejor cuando dejas las grabadoras y te vas. Eso de ponerte a caminar con la grabadora en la mano, a mí no me gusta. No, porque tu respiración, tus pisadas, si lo tienes. En el bolsillo, la grabadora choca con la ropa y empieza a escucharse el típico zumbido ese. No sé, a mí tampoco me ha dado mucho esta psicofonía, la verdad, no me ha parecido bien. No, no he escuchado apenas nada, no sé si es la niña, si ya no hago, se refería a él. Pero se escuchan los pájaros piar, entonces entiendo que es de día. Y el cementerio de San Fernando, pues también se encuentra prácticamente en una zona muy habitada, entonces. Que se te cuele el sillón de una niña, pues puede ser perfectamente. Además, cerca del cementerio hay un colegio también. Que sí, que hay una carretera por medio, ¿no? Que los separa, pero si están en el recreo o lo que sea, se puede escuchar. O las mismas casas que están enfrente. No sé, yo tampoco he escuchado gran cosa en esta psicofonía. Y bueno, ya para terminar, la última que tengo es muy curiosa, porque a ver, no es una psicofonía al uso. Siempre la pongo como ejemplo para que la gente no se desanime. Y se piense que para hacer una psicofonía te tienes que ir a medio del monte, ¿no? O a un cementerio, como en este caso, que han sido tres de cementerio. O a una casa abandonada, o te tienes que ir, yo qué sé. Perdón. Una psicofonía puede surgir de un simple mensaje de audio de WhatsApp, ¿vale? En este caso, voy a poner un contexto, ¿vale? Esta psicofonía se dio en Rota, ¿vale? Era un niño chico que estaba jugando con el móvil de su abuela. Entonces empezó a mandar audios a diestro y siniestro, donde principalmente pues, se escuchaba al niño jugueteando. Pero hay un audio, que es un audio de 1 segundo, que se escucha una voz que no es la del niño, ¿vale? Entonces. Esta voz pues dice unas palabras, que por lo visto parece que dice cuidado, y es un poco escalofriante, ¿vale? Porque no tiene pinta, o sea, la voz del niño no tiene pinta, o sea, el niño es un niño de 2 o 3 añitos, si no me equivoco, no estaba todavía ni en preescolar, y es tremendo el audio, ¿vale? Voy a poner. Este se escucha claro, ¿vale? Este no hace falta ni. Vamos. Creo que tengo el sonido muy fuerte. No sé si os ha escuchado, ¿vale? Pongo otra vez. Le doy otra vez. Una vez más. No sé si lo escucháis bien. Si se percata lo que se dice. Pero tiene toda la pinta que dice cuidado.
Es tremendo, o sea, a mí esta psicofonía me, o sea, me deja muy, muy loco, porque además estamos hablando de un niño, o sea, un niño no tiene esa voz, ¿vale? O sea, la voz tiene voz de persona mayor, parece que de mujer. Y es curioso porque ese niño sí que es verdad que tenía una especie de don, o tiene una especie de don, según sus padres. Y dice que siempre se comunicaba con gente que no estaba, veía gente que no nadie veía, y decía cosas que dentro de la mente de un niño pues no cabe. Entonces es un caso muy peculiar, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno.